Me gusta competir, me gusta saber qué tan buenas son mis habilidades. Lo importante no es venir a ganar, sino aprender algo, otras cosas nuevas. Yo vengo de Tisba, Boyacá. Valledupar, de Cartago. Yo vengo de Huicán, de la Sierra. De Armenia. Hicimos la preclasificatoria, pasamos, ya se comenzó todo. Aparte de un orgullo, es una responsabilidad muy grande. Exaltar el nombre de nuestro colegio. Ya voy a representar a Cundinamarca en matemáticas. Yo escogí la prueba de ciencias porque me va muy bien en una materia. Es comprensión de lectura. Yo soy bueno para eso. I feel that I can achieve my goal to be the best. Este es un examen individual. Mucha concentración y muchos éxitos. Yo confío en mí y en lo que sé, en lo que he aprendido. Y yo digo que la inteligencia no se improvisa. Todo este esfuerzo que uno está haciendo le puede uno ayudar para la universidad y para la vida. Es un reto conmigo. Aquí es donde uno de verdad muestra lo que tiene. Uno siempre tiene que confiar en sí mismo. Pues mi sueño es seguir estudiando, seguir progresando hacia adelante. A ver, vale la pena. ¡Supérate! Muy buenas noches, les damos la bienvenida. Estamos en vivo y en directo, son las 7 de la noche, un minuto. Hoy es 9 de diciembre y hoy nos reunimos los colombianos al frente del televisor y aquí también en Corferias para celebrar una fiesta, la unión de nuestro país, el amor de los estudiantes por superarse, por el conocimiento y el compromiso de saber más de los niños colombianos. Soy Andrés López, me encanta acompañarlos a partir de este momento y durante las siguientes dos horas, pero no estoy solo, no señores. Les quiero presentar a mis dos compañeras de presentación esta noche. Ella es Catherine Montilla y ella es Linda Palma. Niñas, buenas noches, bienvenidas. Hola Andrés, Catherine, buenas noches a nuestro público que nos está acompañando y a todos ustedes, Colombia, sean bienvenidos a esta gran fiesta del conocimiento. Estamos felices por poder celebrar todo lo que ocurre porque estamos en la final de Supérate con el Saber. Hoy vamos a demostrar una vez más que ser estudiosos, ser dedicados y comprometidos es motivo suficiente para estar alegres, para estar felices. Y además, Andrés y Catherine, eso de pensar que los concursos de conocimiento o de pronto ser muy juicioso era para niños ñoños, niños genios, niños de pronto aburridos, eso ya no lo piensa nadie, al contrario, estamos muy orgullosos y hoy lo van a demostrar los más de 146,000, aplauso para ellos, 146,000 estudiantes de todo el país que demostraron que con el estudio y que con el conocimiento se puede ser mejor, se pueden superar muchas cosas y ayudar a su comunidad. Así que bienvenidos. Catherine, me encanta verte. ¿Cómo estás? Muy bien, Linda. Muchas gracias, Andrés. Linda, es un gusto estar con ustedes al lado de la señora ministra, la doctora María Fernanda Campo, y del señor director de Coldeportes, el doctor Andrés Boté. Y obviamente al lado de los más de 300 padres, profesores y rectores que esta noche vivirán con nosotros la final de Supérate con el Saber, un aplauso para ustedes. Y mucho ojo porque desde este momento todos los tuiteros pueden enviarnos sus mensajes con el numeral Supérate. Recuerden, numeral Supérate. Con eso nosotros leemos sus mensajes, lo que nos quieren contar, lo que nos quieren decir. Muy pendientes porque ahí estamos nosotros, preparados, contándoles todo lo que es este concurso. Si ustedes en casa no tienen idea de qué Supérate con el Saber, aquí les contamos. Supérate con el Saber. Son las competencias académicas desarrolladas por el Ministerio de Educación Nacional, en la que se ponen a prueba los conocimientos en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés de los estudiantes de quinto grado, noveno grado y grado 11 de establecimientos educativos de todo el país, tanto oficiales como privados. El 6 de junio de 2012 se dio inicio a estas pruebas en los 32 departamentos del país. El concurso basado en la equidad y la inclusión se convirtió en el sueño de 146,546 estudiantes de 982 municipios, realizada en su totalidad mediante una plataforma virtual que promueve el aprendizaje en las áreas y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Supérate con el Saber está dividida en varias fases. La primera fase fue la inscripción. Cada estudiante debía registrarse para participar con un docente acompañante. Luego, el rector del respectivo colegio daba su aprobación. Posteriormente siguió una fase de repaso y nivelación, en la que todos los competidores tuvieron la oportunidad de fortalecer sus conocimientos. Después, se dio paso a la tercera fase. Cada clasificación se hizo en tiempo real vía www.superate.gov.co. Luego llegó la fase clasificatoria territorial,
En ella, el Ministerio de Educación Nacional buscó a los mejores participantes de cada zona y seleccionó a los estudiantes con el mejor puntaje en cada área y cada grado, a nivel de cada Secretaría de Educación. Después llegó la fase zonal, en donde los estudiantes compitieron para ser los representantes de la gran final nacional. De esta fase zonal salieron nuestros 110 ganadores de esta noche. Ellos conocerán los resultados de otra prueba realizada ayer y de ahí saldrán los 33 superfinalistas, divididos así, 9 de quinto de primaria, 9 de noveno grado y 15 de grado 11. En cada fase del concurso los participantes ganaron premios como tablets, bicicletas, MP4 y consolas de videojuego. Pero esta noche competirán por grandes premios, no solo para ellos sino también para sus profesores y colegios. Entre los premios que recibirán se destaca el pago total de la carrera universitaria que elijan, o pasantías internacionales para estudiar otro idioma, para el caso de los estudiantes de grado 11. Y viajes y becas para los docentes de los niños que ganen. Además, los colegios a los que pertenezcan los ganadores recibirán recursos para laboratorios, bibliotecas y dotación de salas de cómputo con software educativo para todos sus estudiantes. Así que esta noche viviremos la emocionante final de un concurso en el que el Ministerio de Educación Nacional premia el conocimiento, la dedicación y el amor por el estudio. Hay que aclarar que todo lo que vimos en este informe se hizo posible gracias a cada uno de ustedes. Katherine, Andrés, ahora es momento de darle la bienvenida y conocer a nuestros ganadores. No. ¿Qué? ¿Cuál ganadores? Si apenas estamos empezando, ¿cómo vamos a conocer los ganadores de una vez, linda? Yo creo que estás como confundida. Sí, de pronto te confundiste, el movimiento, la mente. No, yo les explico. Confundida no estoy para nada. ¿No? Lo que pasa es que Supérate con el Saber es un concurso diferente. ¿O alguna vez habían visto ustedes en Colombia una competencia con más de 146 mil participantes? Nunca lo habíamos visto. Yo no. Y además de eso, todos los municipios tienen la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Por eso les voy a presentar y le vamos a dar la bienvenida a nuestros 103 ganadores. Ingresa la delegación del departamento de Amazonas. Le damos la bienvenida también al departamento de Antioquia. Y estamos seguidos por Arauca. Nos acompaña la delegación del departamento de Atlántico. Llega el momento de recibir a la capital, la delegación de Bogotá. Un aplauso para estos 103 héroes del conocimiento, para estos 103 estudiantes colombianos que demuestran que estudiar es una herramienta de prosperidad y superación. Bolívar con nosotros. Boyacá. Llega también el departamento de Caldas. Con nosotros, Caquetá. Mi gente del Casanare se hace presente en Supérate con el Saber. Y llega Cauca. Llega la delegación del departamento de Cesar. Llegan también Córdoba, Cundinamarca y Guainía. Bienvenidos. Nos acompaña el departamento de Guaviare y el departamento del Huila. Estamos viendo en este momento a los 103 estudiantes de todas las regiones del país. Ellos son los grandes ganadores, los héroes de esta maratón del conocimiento. Llegan también Putumayo, Cesar, Risaralda. Meta, Nariño, Norte de Santander, San Andrés, Córdoba, Sucre. Seguidos también por el Tolima. Y los 103 estudiantes colombianos que hacen su ingreso esta noche aquí al pabellón de Corferias se completan con la delegación de Valle del Cauca. Ahora sí, un gran aplauso para los 103. Bienvenidos sean ustedes. Yo les quiero contar a ustedes que están con nosotros acompañándonos esta noche, a ti Linda, a ti Katherine y obviamente a toda la gente que nos ve desde sus casas, que ellos son 103 ganadores, ya los conocemos, más adelante los vamos a ver en acción. Y de estos 103 ganadores tendremos 33 super ganadores que no solo se llevarán premios para ellos, no solamente se llevarán regalos para ellos por su pilera y por hacer bien las cosas, sino también recibirán regalos para su colegio, para su comunidad y para sus maestros que han sido los mentores de cada uno de ellos. Señoras, señores, a partir de este momento hace su ingreso a este recinto en Corferias el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Un gran aplauso para él, por favor.
señor presidente, buenas noches, bienvenido. Les queremos contar que la fiesta de Supérate por el Saber no solamente la estamos viviendo acá en Bogotá. Este es un concurso que abarca toda Colombia. Por eso, a esta hora, a las 7 y 11 minutos, en vivo y en directo, vamos a saludar a la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. Allá está Marcela Ramírez. Marcela, ¿cómo va todo en el Quindío? Hola, Caterine, te saludamos. ¿Qué es esa euforia de los estudiantes en el departamento del Quindío, parecida a la que estamos viviendo aquí en Corferias? Les quiero presentar a William. William, venga para acá. ¿Bien o no? ¿Qué ha pasado? Buenos días. Buenas noches, ¿ya? Buenas noches. ¿De dónde viene usted? Yo vengo a representar a la zona 9 en matemáticas, quinto grado, del departamento del Cesar. ¿El departamento del Cesar? ¿Dónde está la gente del Cesar esta noche? Matemáticas. ¿De qué curso? Yo soy del quinto. ¿Y de qué colegio? Del Gimnasio del Norte. Y un mensaje para toda la gente del Cesar, para los demás estudiantes que también se esforzaron, hicieron las pruebas, y para los que no alcanzaron a llegar, William. Yo me siento orgulloso, no de mí, sino de Colombia, este ordenamiento. Y también quisiera saludar a toda la gente del Cesar, que acá nosotros lo estamos representando. Y un compañero mío, también de matemáticas, que quedó eliminado en las fases pasadas, pero era un gran competidor, tenía una de las notas más altas en el país. ¿Cómo se llama? Andrés. Un saludo para Andrés. William, muchas gracias. Un aplauso a William, por favor. Gracias a... Y también darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de venir acá. Muchas gracias, William. Siéntate, por favor. Linda, ¿con quién estás? Oye, quedé enamorada de William, como seguramente muchos de ustedes. Yo estoy muy bien acompañada ahora con dos lindas, porque se llaman igual que yo. Por este lado estoy con Linda Cifuentes. Ella viene de Tolima. ¿Tolima dónde está? ¿Tolima presente? Muy bien. Del Tolima, y pasó las pruebas, o llegó acá gracias a las pruebas de lenguaje, está en grado 11, hola Linda. Y por acá está otra Linda, Linda Chaparro, que viene de Amazonas y llegó acá gracias a las pruebas de inglés. Las dos son estudiantes de último año en el colegio, pero bueno, nos vamos a relajar, niñas, y yo quiero que me cuenten cómo les ha ido en Bogotá, porque sé que ayer estuvieron de paseo. Cuéntame. Ayer presentamos las pruebas, todos estábamos súper ansiosos, de ahí partimos para Maloca, donde pudimos interactuar con diversos materiales didácticos. Luego paseamos un rato y pues nos fuimos a dormir. Después se fueron a dormir. ¿Qué fue lo que más te gustó del paseo por Maloca, Linda? Pues en Maloca hay muchos juegos temáticos para aprender cosas nuevas. Y pues lo más chévere del concurso fue llegar acá a la fase final y conocer a la gente finalista, que no es como la gente piensa, nerdos y cuatro ojos. No, somos gente normal. Pero pues que tenemos especialidad en algo. Claro que sí, yo estoy feliz de conocerlas a ustedes. Miren, para todos los que están conectados en este momento en nuestro país, son las 7 y 15 de la noche y estamos disfrutando de esta gran final de Supérate con el Saber. Muy rápidamente, niñas, si tuvieran la oportunidad de llevarse las becas que les estamos dando a los estudiantes de 11, ¿qué les gustaría estudiar? Comercio internacional. Muy bien, comercio internacional por este lado. ¿Y a ti? Psicología. Muy bien, sigan así de juiciosas, así de lindas y disfrutando de Bogotá. Katherine, ¿con quién estás? Antes de presentarles a mi invitado, quiero compartir con ustedes mensajes que ya nos dicen en numeral Supérate. Por aquí,
Arroba María F. Campo, la señora ministra de Educación, nos dice: de los 33 niños que clasificaron a esta final de numeral Supérate con el Saber, el 70% pertenecen a colegios públicos y el 30% a colegios privados. Por aquí, arroba Xiaomi, hoy desde Duitama, numeral Supérate. Ahora sí les presento a mi invitado, él es Andrés, viene desde Putumayo, está en quinto grado y es el mejor en el área de matemáticas. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, disfrutando de aquí, de Bogotá, de la estadía, disfrutando de todo lo que nos dan. Somos nosotros, André, los privilegiados de tenerlos a todos ustedes reunidos acá en estas finales de Supérate con el Saber. Ya llevan ustedes varios días en diferentes pruebas, diferentes exámenes. Hoy, la final, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilo? ¿Estás un poco agotado? ¿Estás perfecto, lúcido? ¿Cómo estás tú? Estoy agotado por todo lo que he pasado de hacer pruebas y todo. Sí, no es tan sencillo, ¿cierto? No. Bueno, Andrés, ¿y qué tal si aprovechamos también y le mandamos un mensaje a todos los niños del Putumayo que están ahí contigo en este momento, súper conectados a través de Señal Colombia? Que estudien, que se concentren, que no importa el dinero ni la pobreza, sino la inteligencia. Muchas gracias. Ahora yo les quiero contar algo, porque imagínate que Andrés López me dijo: yo tengo una sorpresa que no se la van a creer. ¿Qué crees que se trae el señor López entre manos? A las 7 y 17 en Colombia se celebran las fiestas con música y hemos traído a una agrupación increíble, 6 músicos colombianos que fusionan las raíces de nuestros ritmos con otros géneros que de pronto no son tan cercanos, pero que la hacen sonar igual de manera impresionante. Han recorrido el mundo, han estado en Europa, también han viajado por Sudamérica, Centroamérica también es uno de los lugares donde más les gusta estar y donde más los han invitado. Con ustedes, una agrupación 100% y orgullosamente colombiana, ellos son Puerto Candelaria. Muy buenas noches, Colombia. Buenas noches, Colombia. Muy buenas noches, Colombia. Vamos todos a bailar. Con las palmas, cha, 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 cha
Muchas gracias. ¿Qué tal Puerto Candelaria? ¿Eh? ¿Les gustó Puerto Candelaria o no? Mamá, póngase de pie, por favor. Les quiero presentar a Consuelo. Hola, Consuelo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo, Consuelo? Bien, muy contenta. ¿De dónde viene usted? De Iniria, Guainía. ¿De Guainía? Sí, señor. Al lado de Consuelo, yo quiero compartir con ustedes que estamos a punto de conocer a los super ganadores de quinto grado y también de noveno grado, que compiten, escuchen muy bien, por vacaciones con sus papás a cualquier parte del país. Vacaciones para sus profesores al destino nacional que elijan. Laboratorios de física y química para sus instituciones educativas y centros de tecnología también para sus colegios. Pues después de escuchar esos premios, vale la pena premiar el esfuerzo de los estudiantes colombianos. ¿Cuál es su mensaje para los estudiantes de Colombia? Pues que se sigan esforzando, que lean mucho, que es la clave del éxito, y que sí se puede, y los felicito a todos, que todos son ganadores. Consuelo, la hija de Consuelo fue la única niña de Inírida que pasó y que está aquí acompañándonos esta noche. Un mensaje para ella, Consuelo. Hija, te amo, eres la mejor, igual que los otros 103 niños. Muchas gracias, Consuelo, siéntese por favor. Katherine, ¿dónde? Esto es emocionante, esto es increíble. Sí. Katherine, ¿dónde estás? Pues estoy muy bien acompañada. Les quiero presentar a Andrea. Andrea viene desde Santander. ¿Cómo estás? Emocionada y la verdad con mucha intriga. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Tú qué curso representas? 11, inglés. ¿Y si nos ganamos esa beca, a dónde nos vamos? Para acá, para Bogotá. ¿Quieres estudiar acá? Claro. ¿Qué carrera? Psicología. Un aplauso para Andrea porque seguramente así va a ser. Andrea, mis mejores deseos para ti, para todos nuestros superfinalistas, y también quiero saludar especialmente a todos los estudiantes de Boyacá, en especial a ellos que están ahí en Duitama con una compañera muy especial. Ella es Xiomara Galeano, que nos va a contar cómo está todo en Duitama. Xiomara, buenas noches, ¿cómo estás? Señor. Ok. ¿Qué crees? Me voy para Bogotá. Quisiera viajar en avión alguna vez. Quisiera conocer Bogotá, una ciudad tan hermosa y bella. Quisiera conocer toda Bogotá, todos los edificios. Y decir, oh, he llegado a Bogotá. Buenas noches, Katherine. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, Linda. Buenas noches, Andrés. Todos estamos en una gran fiesta nacional porque definitivamente la educación y el saber es una fiesta. Yo me encuentro desde Boyacá, en donde también se vive una tensión y una emoción, y no es para menos. Tenemos muchos representantes de Boyacá que estamos seguros que van a destacarse y desempeñarse lo mejor del mundo. Precisamente estamos con el coordinador del Colegio San Diego, Daniel Romero, que nos va a contar un poco cómo es la estrategia para preparar y destacar a esos estudiantes. Daniel, bienvenido. Gracias, gracias por permitirnos participar de este espacio, que es en el fondo una motivación para cada vez estimular más nuestros muchachos al saber y al conocimiento. Daniel, ¿cuál ha sido la táctica para mantener a estos muchachos ocupados y para que se destaquen en este concurso, por ejemplo? Bueno, mira, cuando tú vas al Colegio San Diego aquí en Duitama, vas a ver en su fachada un castillo. Ese castillo nace como el sueño de dos mujeres, Alicia y Sofía. Y creo yo que eso es lo que ellas le han transmitido a sus estudiantes, a sus profesores y padres de familia, soñar. Y cuando uno vende sueños y lucha por esos sueños, como diría Facundo Cabral, siempre que tenemos un grande sueño, hay que tener un grande precio para pagarlo. Y es lo que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo para lograrlo. ¿Cómo ha sido la táctica para mantener esta motivación, este foco de los muchachos y para que ellos estén completamente convencidos de estudiar por motivación y no por obligación? Bueno, mira, fundamentalmente Alicita y Sofía son pedagogas por excelencia. La pedagogía es un arte, es una ciencia, y ellas lo saben y lo han hecho muy bien. Así que han dirigido una orquesta de una manera magistral
y lo que están es formando una escuela pedagógica, y cuando se transmite esa pedagogía con mucho amor, pues vamos teniendo éxitos y resultados como los que estamos teniendo hasta el momento. Daniel, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir pendientes acá desde Boyacá con toda la emoción de todos los muchachos y pues nos vemos en un ratico. Sigan ustedes. Sofía significa conocimiento y libertad, libertad. No, oh, el conocimiento libera. Entonces yo soy libre. Ay, ¿no puedo cantar una cancioncita chiquitica? Como sea, donde sea, voy a triunfar. ¡Supérate! Vamos exactamente aquí. Estamos en comerciales. Estamos en comerciales en este momento. No se preocupen, estamos en comerciales en este momento. Sonido, 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 Juan, sonido, sonido. Dos van a mi lado, izquierdo, sí, mejor dicho, los tres van a este lado por enfoque de cámara, mejor dicho, me están diciendo, y yo voy a este lado. Lusa, Lusa, Clarisa, en mi libreto solo está marcado dos, el otro señor no está marcado, ¿qué hago? Porque yo no tengo preguntas para él. Mi amor. Ay, es que de pronto en las matemáticas yo puedo liberar energía porque me pone a concentrarme y a trabajar más rápido mi cabeza, entonces eso es lo que me gusta porque por lo general tengo mucha energía adentro. Regresamos a esta gran final de Supérate con el Saber. En este momento me encuentro en el gran salón de pruebas. Y ustedes no se imaginan, este lugar está equipado con la última tecnología y aquí tendremos las últimas pruebas para conocer a nuestros superfinalistas. Pero además de eso, yo estoy muy bien acompañada, es un placer para mí saludar al señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, señor presidente? Gracias, muy contento, está saliendo muy bien. Le agradezco mucho su presentación, su compañía y su ánimo. Muchísimas gracias y también saludo a nuestra señora ministra de Educación, la doctora María Fernanda Campo, que está emocionadísima. Yo la he visto, ministra, muy feliz por esta gran labor. Me estaba diciendo, ay, linda, yo quiero ver la cara de todos los niños, la emoción de ellos y de sus familias por estar acá. Señora ministra,
Ya que me acaba de decir eso, cuéntame cuál es el sentimiento al ver a tantos niños y jóvenes de todas las regiones del país competir gracias a la educación. ¿Cómo se siente usted como ministra? Bueno, muy buenas noches. Quiero decirle a todos los colombianos que me siento muy feliz y muy emocionada de ver la extraordinaria acogida que tuvo esta gran convocatoria que hicimos desde el Ministerio de Educación Nacional con las pruebas Supérate. Más de 147 mil niños de todo Colombia participaron en estas competencias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Buenas noches también, porque Coldeportes también se está presente. Estamos acá. Gracias a todos ustedes. Y el señor Andrés Botero nos acompaña. Buenas noches para usted. Pregunta relajada. En la época de estudio de ustedes, cuando estaban en el colegio, ¿existían este tipo de competencias? ¿De pronto se enfrentaban entre colegios o los compañeros, entre ciudades, o no se conocía eso aún? Bueno, en la época no existía este tipo de competencias y de verdad quiero felicitar al señor presidente de la República por esta brillante iniciativa. No ha sido fácil arrancarlo, pero ya el país la conoce y de verdad ha sido un éxito total, no solamente en las Olimpiadas del Saber, sino en las Olimpiadas del Deporte. Así es. Bueno, señor presidente, acá también relajado porque hoy es domingo, estamos con niños, la estamos pasando bien. Cuénteme usted cuál era su materia favorita cuando estaba en el colegio, la que definitivamente disfrutaba, quería que llegara el momento para aprender y para además enseñar muchas cosas de todo lo visto en el colegio. A ver, yo era bastante bueno en matemáticas. Ajá. Y en inglés, pero la que más me gustaba, historia. Historia, muy bien. Yo también debo decir que era fanática de la historia. Ministra, ¿usted cómo le iba? ¿Cuál era su materia favorita? Bueno, mi materia predilecta era matemáticas, por eso estudié ingeniería industrial. Muy bien, ahí sí con las matemáticas no soy tan buena. En cuanto a ti, Andrés, la materia favorita. Bueno, un poco contrario al señor presidente y a la señora ministra, no era bueno para matemáticas. Yo tampoco, soy ingeniero, pero me costó trabajo, pero sí me gustaba igual que el presidente historia y geografía. Muy bien, ya saben que lo más importante es estudiar y dar lo mejor siempre. Les tengo una excelente noticia en este momento, porque vamos a conocer los nombres de nuestros super finalistas. Pero antes de conocerlos, quiero algunas palabras de nuestra ministra de Educación. Fueron más de 146 mil estudiantes en todo el país los que se presentaron en Supérate con el Saber. Un saludo, ministra, para ellos. De pronto, algún mensaje para todos los estudiantes que nos ven. Así es, yo quiero felicitar a los 146 mil niños y jóvenes de todo Colombia, de más de 860 municipios de Colombia que se inscribieron para participar en estas pruebas. Le dedicaron muchas horas de trabajo con el acompañamiento de sus profesores, de sus maestras, de los padres de familia. Ustedes se convierten en un ejemplo digno de ser imitado por todos los niños y jóvenes de nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a ponerle mucha atención porque ahora nos van a decir los superfinalistas de quinto grado. Ellos están empezando en este camino y Andrés nos tiene esos resultados. Andrés, cuéntanos. En este gran salón hay mucho suspenso, ¿sí o qué? Hay mucho, mucho suspenso porque ha llegado el momento de saber quiénes fueron los estudiantes, los competidores que más horas de repaso realizaron en nuestra plataforma www.superate.gov.com. Así que de estos 103 finalistas tienen que estar muy atentos para saber si están dentro del grupo de los 11 que estudiaron más tiempo en superate.gov.com. Katherine, ¿quiénes son esos 11? Por aquí de grado 11, competidor en el área de lenguaje desde Antioquia con 25.366,5 minutos. Felicitamos a Jonathan Javier Jiménez Garcés. De grado 11, competidor en matemáticas desde Manizales con 15.305,5 minutos. Felicitamos a John Alejandro Lengua Duque. Por otro lado, con 13.272 minutos, el tercer ganador es de grado 11, viene desde Florencia, compite en Ciencias Naturales. Él es Luis Fernando Caballero Castro. El cuarto ganador es otro estudiante de grado 11, participa en el área de Ciencias Sociales. También viene desde Florencia Caquetá y su tiempo de estudio fue de 5.481 minutos. Por favor, un aplauso para todos ellos. Seguimos con esta lista. La siguiente ganadora es una santandereana de grado 11 que compite en el área de inglés. Con 7.399 minutos, ella es Andrea Natalia Almeida Díaz. El siguiente récord de tiempo de estudio lo tiene un chico de noveno. Él compite en el área de ciencias, es de Zipaquirá y su tiempo fue de 3.661 minutos. Por otro lado, el siguiente ganador es de noveno. Él viene desde Bucaramanga, compite en el área de matemáticas. Su tiempo es de 7.920 minutos de estudio. Él es Eliel Miguel Lozano Rico.
Por otro lado, la siguiente ganadora es una cartagenera. Ella compite en el área de lenguaje, es de noveno. Su tiempo de estudio es de 10.321,5 minutos. Ella es Marilyn Stephanie Marrugo Espinosa. Por otro lado, les quiero contar que no solo los chicos de bachillerato estudian mucho, los niños de primaria también están en esta competencia. Seguimos con una niña de Cartago Valle que tuvo 6.611 minutos de estudio en el área de ciencias. Ella es Sofía Libertad Montoya Herrera. Nos quedan solo dos cupos. Y es para un estudiante de Bogotá que está en quinto de primaria. Acumuló un tiempo de 6.149,5 minutos. Su disciplina es en matemáticas y su nombre es Juan Felipe Jaramillo Rodríguez. Y el último ganador de esos tiempos de estudio en la plataforma de Supérate es por aquí, un niño de quinto de primaria, él compite en el área de lenguaje, tiene un tiempo acumulado de 9.082,5 minutos. Ella es Vanessa Caterín Morillo Guerrón. Ahora sí, en serio, un gran aplauso para estos 11 colombianos, estudiantes, jóvenes, que invirtieron muchos minutos en nuestra plataforma www.superate.gov.co. Les cuento que el tiempo de repaso en la plataforma es importante para desempatar. Como ustedes se dieron cuenta, tenemos los datos de minutos que estudiaron cada uno de los participantes. Entonces, el tiempo de desempate, bueno, el tiempo que ellos estudiaron será el desempate en el caso tal de que dos queden empatados en la prueba. Y luego de saber quiénes son los 11 ganadores por sus tiempos de estudio, es momento de conocer a los 9 finalistas de quinto grado. Linda, ¿quiénes son ellos? Bueno, Andrés, te cuento que los voy a decir por áreas y mucha suerte para todos ellos, los superfinalistas de matemáticas, la materia favorita de nuestro presidente cuando estaba en el colegio y de la ministra de Educación son de Valledupar, del Colegio Gimnasio del Norte, él es William Felipe Zapata. De Duitama, del Centro Educativo Campestre San Diego, él es Santiago Hernández Rincón. De Bogotá, del Centro Educativo Distrital Villamar, El Carmen, él es Juan Felipe Jaramillo Rodríguez. Felicitaciones para ellos y ahora vamos con los superfinalistas de ciencias. Ellos son desde Barranquilla, del Instituto Alexander von Humboldt. Un aplauso para Juan Manuel Martínez Rincón. La segunda finalista de ciencias es de Júquene, Cundinamarca. Un aplauso para Juana Valentina Pinilla Velosa. Y la tercera finalista de ciencias es una niña que vino desde Medellín. Y su nombre es... Viene del Colegio Jesús de María. Muy bien, felicitaciones para ella. Y me quedan solo 3 nombres para cerrar este grupo de superfinalistas de quinto grado. Ellos son los estudiantes más destacados en lenguaje. Y su nombre es Catalina Quintana Ospina, de la ciudad de Medellín, del Colegio de Jesús de María. El segundo estudiante viene desde Cartagena, del Centro de Enseñanza Precoz Nuevo Mundo, y él es Jorge Alberto Roa Castro. Y cerramos el grupo de quinto de primaria con una niña de Yumbo Valle, de la institución educativa Antonia Santos. Ella es Samantha de la Hoz Pareja. Aplauso para ellos. Felicitaciones. Bueno, aquí tienen a nuestros primeros héroes de esta noche. Qué alegría, qué emoción, de verdad. Ellos son la alegría, la emoción, la inspiración de sus padres, la razón de ser de sus maestros y mentores. Y a esta hora hacemos comunicación directa con Barranquilla, porque en este momento Carlos Vargas está en Barranquilla, recibe esta comunicación en directo desde Corferias en Bogotá. A las... ¿qué horas son ya? Las 7 de la noche, 42 minutos. Carlos, ¿qué tal la emoción en Barranquilla? Porque Juan Manuel Martínez Rincón está en este grupo.
7:40, sí, bien lo has dicho. Saludos desde aquí, desde Barranquilla, Colombia. Y es costumbre en el Caribe colombiano, cuando pasan hechos o cuando suceden cosas que nos llenan de mucho orgullo, sacamos el televisor al patio, por ejemplo, como pasa aquí en la casa de la familia Martínez Rincón. Bueno, parte de la familia y los muchos amigos que tenemos, porque Juan Manuel está en Bogotá con su papá y aquí está Diana, su mamá, muy, muy orgullosa. Diana, ¿cómo te sentiste? Acabas de ver a Juan en la televisión, muy contento y yo sé que también con mucha expectativa. Estoy muy feliz, muy emocionada de que mi niño esté viviendo esa experiencia, de que haya llegado hasta allá, de sus logros, de toda esa gran capacidad que tiene. Estoy súper emocionada, súper orgullosa que mi niño esté allá. Ven acá y cuéntame una cosa, ¿cómo fue el apoyo para que él se motivara a participar? ¿Quién fue el que lo jalonó, el que lo llevó a que asumiera esta posición? Bueno, a él siempre le ha gustado mucho la parte académica. La profesora docente que fue la tutora de él, la señora Ligia, fue la que lo invitó a participar en el concurso. Él se inscribió y bueno, él muy juicioso y muy comprometido con el concurso, siguió y caminó todas las clasificatorias, se metía a la plataforma, él mismo hizo todo su proceso y la seño lo apoyó mucho. Bueno, ¿y él siempre decidió que fuera para participar en ciencias o de pronto dijo, me voy por las matemáticas o por el inglés? No, él decidió las ciencias porque él es muy bueno en las ciencias y en lo sociales, también es bueno en matemáticas, pero la docente que lo invitó a participar es de ciencias. Me dicen que Juan es un excelente deportista también. También es un excelente deportista, le gusta mucho el fútbol, es portero, es arquero, entonces él también le gusta mucho el deporte, eso dedica su tiempo libre. Más adelante regresamos desde aquí, desde la ciudad de Barranquilla. Los invitamos a seguir esta transmisión en vivo y en directo a través de Señal Colombia. Yo quiero ser traductora. O también me estoy comenzando como a ver con psicología, porque mira, me gusta mucho eso de estudiarle la cabeza a la gente, porque yo siempre he dicho que la gente de este mundo está loca. Y parece que siempre he tenido razón. Ya nuestros superfinalistas de quinto grado están a punto de iniciar la última prueba y yo estoy por acá saludando a muchos estudiantes que esperan su momento para, digamos que, prepararse, para enfrentarse en la prueba final. Estoy con Daniel Lozano, él viene de Villavicencio Meta. Aplauso para toda la gente del Meta y de Villavicencio. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Muy bien, linda, gracias. Bueno, Dani, cuéntanos a todos los colombianos que te están viendo, ¿cómo es ese proceso de las pruebas? ¿Cómo te fue? Cuenta todo, mejor dicho. Bueno, primero que nada doy gracias a Dios y a todos los que me han ayudado. El proceso comienza por una meta, por un sueño, por las ganas de seguir en la vida y de superarse cada día. Las primeras fases fue con mucha determinación, con mucho esfuerzo y el resultado lo estoy viendo el día de hoy, lo estamos viendo el día de hoy todos. Claro que sí, por eso estás acá. Cuéntame por favor cuál fue la materia que elegiste o el área que elegiste y por lo que estás aquí. ¿Por qué la escogiste además? Bueno, yo me inscribí en lenguaje y la escogí porque siento que es una de las áreas en las que soy más fuerte. Mi profesora, gracias a ella, que aunque es muy exigente, eso es en parte lo que me ha tenido acá. Y sí, fue algo de que yo sentí que era, me sentía más cómoda y me sentía más tranquilo con ella. Bueno, Dani, que te vaya muy bien, muchas gracias. Saludos para todas las personas que nos están viendo en Villavicencio. Te invito a que te sientes, Dani, y te prepares para la prueba que continúa. Después de hablar con Daniel Lozano, que viene del Meta, le voy a dar paso a Andrés, que ya mismo está con nuestros superfinalistas de quinto grado que van a iniciar su última competencia. Esto es absolutamente emocionante, Linda, Katherine, amigos televidentes y todas las personas que nos acompañan. Estamos ya en el gran salón. Y vamos a hacer la prueba a nuestros superfinalistas de quinto grado. Toda la gente en sus departamentos y municipios debe estar muy, no sé, nerviosa, expectante para saber qué es lo que va a pasar hoy acá. Ustedes en sus casas van a tener el chance de ver las pruebas en tiempo real para saber qué están contestando cada uno de estos muchachos y niñas que nos acompañan. ¿Contentos o no? Sí. Bueno, ustedes solamente van a empezar cuando yo diga ya. Solamente cuando yo diga ya. Pero ojo, yo necesito de la ayuda del público presente esta noche. 3, 2, 1, ¡ya! Ya.
Adriana ya están ahí en la prueba final, los estudiantes de quinto, risa nerviosa, ¿cierto? Bastante. Adriana es la mamá de Catalina. Ayer con mucho gusto las pude conocer. Quiero saber qué está pasando en ti en este momento. No soy capaz de hablar. Estoy muy emocionada, muy contenta y muy nerviosa. Adriana, no te preocupes. Eso, aliento, entre todos le vamos a dar aliento. Mira, en este momento estamos viendo la pregunta que Cata debe estar contestando. ¿Qué sensación provoca en las personas que visitan la isla Guadalupe los avistamientos de tiburones blancos? Y ahí tenemos cuatro opciones. ¿Tú te sabes la respuesta a esa pregunta? Pues yo creo que es la primera, tal vez. ¿Qué dice la primera respuesta? A ver, espérate. Miedo irracional a los posibles ataques de tiburones, pero ella de pronto puede responder también reflexión sobre la caza indiscriminada de tiburones, porque ella sabe que son especies en peligro de extinción. Pero no sé, ella sabe más que yo. Sí, señora. Por eso Cata está ahí. Así que si cualquiera de nosotros tiene alguna duda, o ustedes en casa, Catalina y los niños finalistas de quinto grado que están ahí, nos van a solucionar esa pregunta. Por ahora los invito a que nos vayamos para Duitama, para Boyacá, a ver qué está pasando allá. Xiomara, ¿qué nos cuentas? Bueno, acá en la casa de Santiago Hernández se vive una fiesta total porque está dentro de los 33 finalistas. ¡Vengan! Mucha emoción la que se vive acá en Duitama porque Santiago ha representado muy bien a su ciudad. Están felices, están contentos. ¿Cómo es que es la barra? ¡Santi! ¡Santi! ¡Tú me lo ganaste! ¡Wow! ¡Santi! ¡Vamos adelante! ¡Santi! ¡Santi! ¡Tú me lo ganaste! Vamos en este momento a oír las palabras de Doña Ligia, que es una de las profesoras que ha estado en el acompañamiento y en la formación de Santiago. Doña Ligia, bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Y doña Ligia, ¿cómo ha sido este acompañamiento? ¿En qué área ha formado usted a Santiago? Pues yo soy profesora del Campestre San Diego en el área de español. Lo he formado desde el año pasado. A sus 11 años es un niño muy inteligente, proactivo, creativo, un emprendedor y con sueños de lograrlo. Y hoy lo ha demostrado, lo es todo, un futuro por delante. Estamos emocionada, doña Ligia. Bastante. Todos estamos muy emocionados, es un gran logro y además que es de verdad una gran oportunidad. Doña Ligia, ¿cómo es el carácter de Santiago? Es un niño tierno, amable, piensa antes de reaccionar, compañerista, le gusta compartir con todos su alegría, su amabilidad y su inteligencia. No es nada egoísta, por eso es que le va bien en todo. Vamos a inmiscuirnos un poquito más en la familia. Vamos a entrevistar a la tía de Santiago, Sonia. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. ¿Cómo es esta emoción? Yo la vi llorar. Ay, sí, sí, la verdad estaba viendo el programa y cuando dijeron Santiago Hernández, una emoción muy grande, de verdad. Bueno, ¿cómo es el carácter en la casa? O sea, ¿cómo es Santiago? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus hábitos para que llegue a este éxito? Santiago es un niño muy perfeccionista, muy, muy organizado con sus cosas, le gusta mantener todo muy en orden, siempre ha sido muy dedicado, es muy espiritual, yo creo que eso le ayuda muchísimo y con el apoyo de los papacitos que siempre están ahí con él, le ha ido muy bien. Bueno, ustedes ya saben, también es de hábitos, el estudio es de hábitos, de paciencia, de constancia. Vamos a volver en un ratito aquí a Duitama, mientras tanto yo los dejo a ustedes allá en estudio. Mi arma secreta es la profe. Bueno, pues mi arma secreta es confiar en Dios. Yo confío en mí, yo tengo fe en mí, en lo que sé, en lo que he aprendido. Mi estrategia es solo repasar. Soy muy buena.
Las pruebas siguen y esta competencia no para, pero como en toda buena celebración, hoy en Colombia estamos felices y para eso hay que tener buena música, ¿cierto? Así que vamos a recibir y a darle un fuerte aplauso a este grupo talento colombiano. Aquí está Puerto Candelaria. Muchas gracias. Y como dijo nuestro amigo del Uruguayo, no importa la pobreza ni la riqueza, importa la inteligencia. ¡Estamos vivos, Colombia! Trombón, Abarromán, aplausos Colombia. Atención, hay show esta noche para todo Colombia. Con ustedes, Josito, un aplauso. Bueno, mi gente, ahora vamos a repetir lo mismo que haga el tambor. Todos con las palmas. ¿Cómo dice, maestro?